Entre ellos, ríos, lagunas, cataratas, espejos de aguas, cochas, entre otros. Y en esta oportunidad no se puede dejar de mencionar la laguna de Xanajau, ubicada en el distrito de Manantay, a solo media hora de distancia en Deslizador, saliendo de la plaza de reloj público, pasando por Pugalpillo a la margen derecha del río Ucayali. Laguna circundada por hermosos paisajes típicos del llano amazónico, con terrazas bajas inundables y no inundables. Su nombre es diminutivo de Pucallpa. Esta laguna se formó al cambiar el curso del río Ucayali, dejando consigo un gran espejo de agua con una longitud de 8 kilómetros. Su ancho varía de 300 y 500 metros, con una profundidad de 10 metros aproximadamente. Esta laguna está poblada por una variedad de peces, boquichico, palometa, bagre, sardina, entre otros. Asimismo, se puede apreciar diversas aves como garzas blancas, cenizas, chararas, tuquituquis y patos silvestres. A orillas de la laguna se encuentra asentada el caserío Pucallpillo, conformado por 80 familias mestizas. La actividad económica de sus pobladores se basa en agricultura, cultivo de sandía y pesca. En este caserío se celebra todos los años, en el mes de junio, el Festival de la Sandía. Un equipo técnico de la Dirección Regional de Turismo de Ucayali recorrieron los lugares turísticos del distrito para realizar un levantamiento de datos turísticos del distrito de Manantay. En este recorrido turístico, visitaron el impresionante paisaje de la laguna de Xanajau Pucallpillo e indicaron que es una opción más para que las personas puedan conocer y pasear.